Hola gente, bienvenidos a este nuevo video. Esta vez vamos a ver cosas que solamente pasan en México, o también, tal vez, solamente tal vez pasen en tu país. Bueno, lo primero es tipiquísimo aquí en México, es te da hambre en la escuelita, no, pues aquí chingón. Pero no te da tiempo porque te dejan un chingo de tarea. Pero no hay problema, te llevas tu asador, tu gas y pues, tu carnita y, pues, la pones a calentar, la cocinas y la maestra obviamente se va a emputar, la hija de la chingada, porque no le vas a invitar a comer un pinche taco porque te reprobó la hija de su mamacita. Pero tú bien contento haciendo tu carnita asada. Sobre todo, es muy recomendable antes de las 10, porque después de las 10 ya no es lo mismo. Vamos a... Oh, Dios mío, esto es tipo... Vean la cara del taxista, güey, así como diciendo, ya valió verga, hijo de la chingada. Ahora yo voy a tener que lavar el taxi. Por cierto, saludos a los de Nuevo León, México, de ahí es el taxi. No, 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 no lo hagan, gente. Sé que es inevitable, sé que si tú has bebido, ingerido bebidas alcohólicas, sé que, no sé, nada más sientes algo calientito, algo rico, algo... No, no, qué rico, algo de la chingada calientito. Y nada más de repente... A mí me ha pasado muchas veces y la verdad ya no lo vuelvo a hacer. Ya no lo vuelvo a hacer. Vamos a ver la siguiente. Ah, pues aquí los típicos zapateros que se cansan, ¿no? Se cansan de bolearte tus zapatos. No se preocupe, señor, no se preocupe. Yo se la taladro. Pero si se dan cuenta, no sé si sea una esponja. Sí, obviamente es una esponja, no creo que sea una lijadora para lijarle los zapatos. Ah, qué rico. A ver, oh, no, 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 no. Es por eso que los mexicanos vivimos tan poco, tan poco. Ya me imagino en el periódico. Estaba fumando y nada más de repente eché un pedo y ¡pum! Se canceló todo. Para el que no entienda esta imagen, está fumando, prendiendo un cigarro al lado de los tanques, arriesgando su vida, literalmente arriesgándola muy, muy cabronamente. Vamos a ver esto. Remate de chingadera y media. Eso me interesa, ¿eh? A ver, que quiero, como que quiero comprar algo, pero no sé qué vender. Vamos a ver, vamos a decir, vendo chingadera y media. Y obviamente vas a tener tu negocio bien cabrón. Sobre lo siguiente, oh. ¿Nunca han hecho eso? Nunca, ay, todos cagamos. Yo no sabía que las mujeres hacían popó. Apenas me acaban de decir yo la verdad no sabía, yo pensé que nada más los hombres hacíamos popó. Pero las mujeres hacían popó. No mames. Pero sí, yo he cagado en el campo. En la calle no, güey. Cagado en la calle así, literal. No, pues aquí en un arbolito bajo un guayabo. Me subo al guayabo. No, 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 no. Pero sí, ha pasado. A ver, la siguiente. No, 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 hay talento. Solamente falta apoyarlo. Diseñadores se quedan atrás, ¿eh? Una super mesa de cristal laminada con una carretilla abajo. No. Para las chelukis y todo tu morrita al lado, arrimándole el camaroncín. Cuando comas, llévate tu perra basura. Literal, ¿eh? Hay mucha gente cochina que deja su basura, dejan algo, unos globitos ahí, me ha tocado, que dejan los globitos en el autobús. No sé si estén usando, oh, Dios mío. Pues que hay gente rara, hay gente muy rara que se la rifa, como los cholos, no les alcanza por un hotel o no, no sé si no, no tengan casa, qué pedo. Pero bueno, el 8. Como cuando ves una promo en el Oxxo de dos cervezas por 10 balos a la vez. ¡Oh, me lo ven a ganar, hijos de la chingada! Y ¡fum! Me meto. No, a lo mejor no vi la ventana. O sea, es que es normal, no choqué, güey. Se me atravesó un Oxxo, no estaba pedo. A ver, ¡ay, cabrón! No, no, no. No, 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 en serio, que cualquier morrita. Te amaría, hasta te la. Acá. Es que imagínense andar en ese carrazo. No mames, ni los topes te hacen nada. Oh, ¿qué es eso? No, 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 no. Ah, ya vi. Es una camioneta, pero con forma de autobús. Y está como pegada. No sé, está raro, ¿eh? Está muy raro. A ver, no. ¿Qué pedo con eso, güey? Ya me imagino, se le descompuso el carro. Mi bendición, por favor. Necesito una grúa, me da hueva cargarlo. Y pues llamas a la grúa, tienes el dinero suficiente como para darte esos lujitos. El siguiente, nah, pues que no, yo siento. Claro que sí, espéreme. Y te sientan. Obviamente, ¿qué prefieren? ¿Sentarse en el bote o sentarse en el pastel? Ustedes comenten.
No, no, no. Es sentarte en el pastel o sentarte en el bote, pero comerte el bote o comerte el pastel. Algo así. Pura putería. Dentista. ¿Eso qué tiene que ver? No le hallo, güey. Dentista. ¿Qué es eso? No lo entiendo. Alguien que me explique. El vasillo del Pumas. No lo entiendo, en verdad. A ver, aquí estoy leyendo los comentarios. Dice, jaja, ¿qué pedo con la Mabel y su tarro de Pumas y la troll face en un diente? Ah, ya vi el troll face. Está a la parte izquierda, hasta abajo. Eso. Oh. Obviamente voy a censurar esto. Pero. Es una página que todos, hasta tú que estás viendo este video, la conoces. Sé que la pones en la nochecita cuando todos se van a dormir. Y obviamente cuando terminas de ver esa cosa, terminas un poco cansado, vas al baño, te enjuagas. Ah, ya me entenderás, ¿no? Ya me entenderás. A ver, la siguiente, ¿qué es eso? Botas patines. Por si te gusta ir a los jaripeos y aparte darte unos buenos patinadas por ahí. Por cierto, todos tenemos una amiga o un amigo que se pone las botitas de su tía o de su hermana, de no sé qué chingadera, se va al jaripeo a bailar, a la becerriada, no sé qué tantos memes. A los toros. No, no, no. Y ya se cree vaquero, güey. Ya se cree vaquero. O gente de campo, cuando en realidad ni un pinche, una gallina tiene, aunque sea. Pero en fin, son las modas, son las modas. Marsh. Oh, eso sí lo entiendo. Marsh, pues es una pinche tipo de carro, como, no sé, pero está épico. Le pusieron a Marsh la de los Simpsons. Eso sí está lento, ¿eh? Eso sí está lento. Oh, huachicol, el huachicoleo. De veras, yo no se he visto tanto de los huachicoleros. Verga, 200 pesos esa madre. No, no, no te mames. A ver, ¿qué dice? Cuando el güey del micro pone puras de los cadetes. ¿Ustedes nunca han hecho eso? ¿Nunca han echado una cervecita en el autobús o en la combi? ¿O en el metro de la Ciudad de México? Yo nunca me he subido al metro. Ah, sí, solamente una vez me he subido al metro de la Ciudad de México. No, es raro, es raro. Huele a culo, no es cierto. Pero sí, yo la he aplicado. Por cierto, no lo hagan, porque si les ven las policías, capaz se los llevan a dormir calientito y tal vez se les caiga el jabón y van a estar hasta llorar, van a llorar. A ver, como cuando te llevas a la policía porque te quiere llevar porque te vio chingándote unas chaluquis en el metro. Órale, perro, no me vayas a pegar, por favor, no me vayas a pegar, te pego. Como cuando tienes que ir a los toros, pero aparte, pues no encuentras las botas, pero encuentras los zapatos de tu bendición. Pues vámonos, chinga, vámonos. A ver, oh, qué elegancia la de Francia, por favor. Yo, la neta, he aplicado esa. No me da hueva estarme cambiando por una foto. Y me he puesto una camisa nada más, y para que se vean, se ve lo de arriba. Ya saben que lo de abajo a las mujeres no les interesa. Ah, no, ¿verdad? Hasta se la come, ¿verdad? No, no, no. Aquí no va a haber putería. En este video trataré de que no haya putería. Así que, bueno. Como cuando no tienes perro, pero tienes un gallo. Y pues no queda de otra más que sacarte a tu ganado. Ese hombre sí es de campo. Bueno, es de jale, del vaquerito. Y mírenlo, anda con sus medias y con sus tenis. No anda con sus mamadas de botas y la mamada de media. A ver, oh, no, 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 cuidado, gente, cuidado. Todos tenemos un amigo que le gusta sentarse en lugares extraños, nada más cuando de repente se está agarrando la manita y te dice: hola, guapo, y órale, tranquilo, aléjate un poquito. Yo bateo derecho, yo bateo derecho. Y el tipo se me queda viendo así con cara de: ¿por qué me tomó la foto, hijo de la verga? Quien no conoce a ese dios, a ese supremo chingón, supremo Kaiosama. No mames, supremo Kaiosama, ese héroe, ese cantor de que. Cantor, cantor, cantante, como se diga. Ese que canta la de: te quiero así, te canto así, así como tú eres. Me gusta tú, me canta, me. Pues no, se cancela todo, lo balancearon en la verga y pum. Están vendiendo un Hot Wheels. La blindada que no resultó tan blindada, porque se comió unas cuantas balas. En paz descanse, Valentín Lindisander. 1979. 2006. Se vende pendejada y media. Venta de fierro comercial. En la compra de dos pendejadas, llévese una chingadera. Puta, qué ofertón. Ya hasta me dieron ganas de ir a comprar. ¡Ey! ¡Ey! Amigos, mañana nos toca exponer qué pedo. Somos el primer equipo. Ya sé, güey. Verga, sí es cierto. Al Alberto lo metieron al bote. Lo agarraron cagando en la calle. ¿Quién sabe si...
No mames, güey, ya me imagino ese güey llegando a la escuela. El profe, perdón, pero porque llegué tarde, es que me agarró la poli. Ah, pero ¿qué hiciste? Es que la neta me da pena. No, ya dime, ¿qué hiciste? Es que la neta me da mucha pena. No, ya en verdad, andabas con una quinceañera, ¿verdad? En la fiesta de sus 15 años, pinche pedrastro, la verga. No, profe, la neta es que... O te chingaste, es un Transformer. Para que no sepa que es un Transformer, es un hombre vestido de mujer. No, profe, la neta, me quedo corto. Es que me cagué en la calle y me llevó la poli.